semana o dos y ya estoy remojado. Yo pensaba que allí iba y solo, digo. Watching seabirds soar, feet in the sand, with my head in my hands. This luxury pushing us over. Harmony, nature's great sanctuary. Harmony for every living thing. Thank you.
Estaba atareado, ¿eh? Sí. ¿Este es el olivo allá? Ya cuando la coges, ya notas que te va dejando el color ese rojo característico. Sí. Entonces, una flor que para macerarla no se tiene que secar del todo. Se coge, se deja secar un poquito durante un día, depende también de la temperatura que hay, para que se le vaya un poco el agua, para que luego no tenga problemas de hongo en el aceite, y entonces se pone a macerar. Realmente con la piel todavía húmeda, te echa una gotita y podemos envasar en el tamaño que... Entonces, aceite de oliva más flor de hipérico. Ah, es una flor. Es la flor lo que se utiliza macerado en el aceite. Y el proceso es diferente a la de tira. Donde no hay animales, pues la gente lo tritura. Yo lo que hago es con los residuos orgánicos de la casa, de tomate, de fruta. Perfecto, te vale. Tengo un sistema de calderos, de cubos, de 4 a 5, depende de la cantidad que hago. Es decir, que van pasando de uno a otro, cuando llega el quinto, ya es para la lombriz. Porque tengo entendido que no se puede echar directamente, aunque ha habido épocas que lo he echado. Un pelín, esto se lo corta así un poquito, así, ¿no? Ya está. Vale. Through the window, in the sun.
¿no? Y ahora hay envases para todo. Hay muchos de ellos que se pueden reciclar, los podemos reciclar nosotros en nuestra casa. Además de la satisfacción que eso genera, ¿no? El que nos hagamos nosotros mismos pues cosas, aparte pues estamos echando una mano al medio ambiente. Así que vamos a hacer algunas cosas sencillas. Y bueno. ¿Cómo se hace? Luego cogemos un poco de tierra, lo ponemos aquí y semillas. Y entonces se va modelando. Se van haciendo bolitas. Y las dejamos que se seque. Alineando una fila de otra. Vas a encontrar el fondo. Asegurarme de que no te caiga. No necesitamos comprarnos un modelo buenísimo para nuestro viejo porque me. Ahora te pongo la semilla. Conforme se va moviendo por el suelo, va haciendo canales y esos canales se llenan de aire, de ese aire de oxígeno para el suelo. ¿Vale? Y luego se lo tenemos que pegar.
Uno gordo, entonces es el auténtico para esto. ¿De cobertura o algo así? Es muy grueso. Y... Thank you.
dejarlo ya, apágalo. Ya que se enfríe, sí, ¿no? Apágalo. Sí. Ya está, esto está ya. Está tostada, ¿verdad? Sí, 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 está todo tostado. Molida.